Cordovilla, de 61 años, padece de hemofilia, considerado como una enfermedad rara o catastrófica. Su discapacidad es del 97%. Es una enfermedad hereditaria que la tenemos en la sangre porque nos hace falta el factor 8 de coagulación. Él nos cuenta que gracias al gobierno, en la actualidad, puede sobrellevar su dolencia y hacerse todos los chequeos y los medicamentos totalmente gratis. Agradecerle por toda la atención que ha tenido para nosotros, especialmente los hemofílicos, las personas de enfermedades raras. Este es otro caso que nos demuestra que la salud gratuita es nuestro derecho.